Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? Pitido inicial y el partido está en marcha. Balón para arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro.
Gemeré. Recibe balón. A ver qué inventa ahora. Pase a la banda izquierda. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Ha sido fuera de juego por centímetros. Kyle Walker. Aprovecha el hueco en esa banda. ¿Y ahora qué? Balón en la banda. La recibe Kyle Walker. ¡Allá! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Ya tenemos el primer gol. Y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Era imposible fallar un centro tan bueno. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Este gol le permite aspirar a convertirse en máximo goleador. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Company. Pase genial. Prueba el disparo. Un golazo en toda regla. Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto. Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Whitehead inaugura su cuenta goleadora. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Exhibición de toque. Espectáculo para la grada. El balón acaba en las manos del guardameta. Gundogan busca una buena jugada. Kyle Walker. Eso es saque lateral. Mete bien el pie y la roba. Remate era buena. Bueno, Marcaje es un desastre, sí, pero no aprovechan bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. ¡Qué buen balón adelante! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Qué bien! ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Kyle Walker, que ya ha dado un pase de gol hoy. Gundogan. Pueden tener una buena ocasión. Parece que estaba adelantado.
La defensa está peligrosamente adelantada, pero esta vez les ha salido muy bien. El portero la manda lejos. Continúa la tensión en el terreno de juego mientras nos aproximamos a la mitad del primer tiempo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Intenta colar ese balón. Logra despejarla. Morata ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Avanza, tira. Una parada de gran mérito. Vidal quiere jugarla rápido hacia adelante. Sterling la pone en la zona de peligro. Balón templado. Ahí va, busca el disparo. Y pensaba que lo había visto todo. Ese gol es una auténtica obra de arte. Y con eso se culmina la remontada. Vaya golazo, ¿eh? Demostró entereza y que aguanta bien la presión. No se precipitó, levantó la cabeza para ver dónde estaba el portero y la puso por arriba con mucha sutileza. Se colocan con una ventaja de un gol. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? Dentro de Walker. Un balón regalado. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Vidal busca una buena jugada. La juegan por la banda. Dentro de Walker. ¡Salta con potencia! Aparece para alejar el peligro. Balón arriba. Ahora tiene que aguantar con el balón. ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar. ¡Llegamos al descanso! Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo. Goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa.
y el balón vuelve a rodar. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. El cuero a la banda. La remate de cabeza. ¡David Silva! ¡Tiene disparo! ¡Qué genialidad de Morata! Ojo, que puede que estemos ante un partido épico, aunque no voy a hacer cábalas con lo que puede ocurrir. Siempre fue el más listo de la clase. La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. El marcador vuelve a estar igualado. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Silva. Vidal. Balón templado. Un corte providencial. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Tiene un disparo claro! ¡La ha dirigido de maravilla! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien, en ser prudentes. Una lección de juego combinativo. Balón largo a la banda. Gundogan. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Qué buen balón adelante! Golpea hacia atrás en busca del portero. Compani. Alessandro está examinando las opciones. ¡A ver qué se inventa ahora! Vidal carga con todo por la izquierda. Va directo al corazón del área. Y nadie llega a ese balón. Será saque de banda. Sterling. Sprinta por el centro. Manda arriba. Pelotazo en largo hacia adelante. De colarla entre la defensa. Morata comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre. Bueno, ya han visto de lo que es capaz, así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa y solo uno. Y vuelven a tener la posesión. Sterling se lanza con todo por la banda izquierda. ¡Salta para arriba! ¿Por qué está en él?
preciso al milímetro con gran finalización. Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. Y con esto completa su hat-trick. Para mí, está siendo el mejor del partido, infalible de cara a portería. Tienen un gol de ventaja. Es que nunca se les puede dar por perdidos, Han conseguido remontar y conservan las opciones. Ahora, ojo, tienen que seguir peleando. Vidal. Busca el ángulo y dispara. ¡Eso está muy lejos! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, eso está claro. Y además, a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Gran juego de toque. Esto ya no da para mucho más. Intenta la genialidad. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Alessandro. ¿Y ahora qué? Dentro de Mapache, remate de cabeza. ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, Ahí tenemos la sustitución. Sin duda, un cambio que trate de apuntalar la defensa después de encajar ese gol. Bueno, es la decisión correcta, yo no tengo ninguna duda. El partido no pinta bien y era necesario completamente hacer algún cambio. La intenta deslizar a través de la defensa. Un pase medido. ¡Va a disparar! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro! ¡Qué finalización! El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Ha sido un gran espectáculo. Desde luego las delanteras se han impuesto a las defensas, pero el público lo pasó en grande. ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Bueno, si los dos equipos hubieran demostrado su verdadero nivel, estaríamos hablando de un claro ganador. La verdad es que este resultado no entraba dentro de las quinielas de muchos. No han tenido un buen día hoy. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias, Maldini, por estar aquí.
Ladies and gentlemen, we'd like to...